hasta este 20 de octubre, es decir, hasta este viernes se puede formalizar la matrícula de los grados de la Universidad a Distancia de Segovia. Y para que nos cuente un poco más sobre la oferta educativa que podemos encontrar en la UNED, está con nosotros Víctor Manuel González, director del Centro Asociado de la UNED en Segovia. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, bien hallado. Bueno, cuéntanos, hasta este viernes, todos aquellos que, oye, quieran formar parte, ¿no?, de la UNED de Segovia, pueden formalizar la matrícula de los grados. Efectivamente, hasta este viernes, día 20, está abierto el plazo ordinario de matrícula. Bueno, puede decirse que es muy probable que se amplíe un poco el plazo, pero en este momento es hasta este viernes. Es posible que luego se amplíe hasta primeros de noviembre y demás, pero bueno, hasta este viernes podrán matricularse todos aquellos que quieran realizar algún grado de los numerosos que lleva a cabo, que ofrece la UNED, o matricularse en los cursos de acceso para en el futuro acceder a la universidad. Pero, como bien nos has dicho, Víctor, es probable que se amplíe el plazo. Efectivamente. En base a la tradición de otros años, casi siempre se amplía todo el mes de octubre y algunos días de noviembre. O sea que la matrícula debe hacerse online, deben meterse en la página web de la universidad. Allí hay toda una serie de instrucciones para cumplimentar un formulario y matricularse. También para aquellos que tengan dudas sobre cuál es el funcionamiento o cuál es la mecánica de funcionamiento de la UNED, hay un enlace a cursos MOD, a cursos en abierto, para que vean cómo funciona la UNED, cuál es nuestra metodología, cómo van a poder estudiar en la UNED, qué es lo que se van a encontrar, nuestro sistema de tutorías, nuestro sistema de acogida, nuestro sistema de exámenes y demás. Todo un curso online de bienvenida que pueden ver y realizar incluso antes de formalizar la matrícula, si lo desean. Cada año tenéis aproximadamente unos 1.000 alumnos que se matriculan. No sé cuántos esperáis este año, si pensáis que va a aumentar esa cifra. Yo creo que no. Digamos que nuestro objetivo es estabilizarnos. Esa cifra viene de los grados, de los másteres y los posgrados. Nuestro objetivo, nuestra población objetivo, digámoslo así, que es la de la ciudad y la provincia de Segovia, es bastante estable, por lo que no es previsible que aumente o que se vea muy alterada esa cifra de estudiantes. Nuestro objetivo es mantener una oferta de calidad, ofrecerles los mejores grados posibles, algunos que no se ofertan de otro modo en Segovia, otros que sí, pero que bueno, pueden hacerlo a través de la UNED. Y nuestro objetivo no es tanto el tamaño cuanto la calidad. Nuestro objetivo numérico es el de otros años, pero sí que es cierto que hemos ampliado nuestra oferta de grados y las opciones de estudio que ponemos a disposición de los alumnos. En cuanto a la oferta educativa, tenéis unos 28 grados, ¿no?, casi así 30, entre los que los alumnos pueden elegir, incluso convalidar, ¿no?, hacer varios grados. Efectivamente, el número de grados es ese, unos 28. La novedad más importante este año, la estrella, digámoslo así, de la novedad, que es lo que más suele interesar, es el grado de criminología. Es un grado que emana o se nutre de tres facultades, de tres especialidades, como es el derecho, la psicología y la sociología. Como bien dices, también hay otros grados que son combinados, grados de ADE y turismo y otro tipo de grados que el estudiante, realizando todos los grados, todos los créditos de un grado y algunos de otro, puede obtener una doble titulación. No solo un título combinado, sino una doble titulación, obtendría dos títulos. Tenemos grados de humanidades, de ciencias sociales y jurídicas, de ingeniería, de ciencias, de todo tipo. Bueno, tenéis además actividades culturales como el Centro Internacional de Estudios de la Antigüedad Tardía, Teodosio el Grande, en el que realizáis muchísimas actividades de investigación. Sí, ciertamente nuestra actividad de extensión universitaria va más allá de la actividad formal de grados y posgrados, de la actividad reglada, ¿no? Llevamos a cabo, en la medida de nuestras posibilidades, tareas de investigación, llevamos a cabo actividades de extensión universitaria, sin ir más lejos. Hace poco, a finales de septiembre, se ha cerrado la 12ª seminario sobre historia medieval y este viernes empieza una actividad de extensión denominada el ingeniero espía, que se realiza en colaboración con la Fundación Juan Eloturriano y que Alicia Cámara un año más dirige y nos trae aquí a gente importante para este viernes, sábado y domingo, relacionada con el mundo de la ingeniería, de la geografía, de la historia. Y esas son algunas de las actividades que llevamos a cabo en un intento de trasladar a la población objetivo, a nuestra comunidad de Segovia, algo más
que la formación reglada, como digo, sino transmitir el conocimiento más allá de las aulas de la universidad. Es muy importante también recalcar, Víctor, que la universidad a distancia no es como cualquier otra universidad, como su propio nombre dice, es para todos aquellos, ¿no? Yo creo que va para esa persona que trabaja o hace otras cosas y que quiere compaginar, ¿no?, con sus estudios, que quiere obtener un título universitario, pero que pues tiene falta de tiempo y que entonces esta universidad, ¿no?, la universidad a distancia es perfecta para él, para poder hacer, ¿no?, otras cosas al mismo tiempo que se saca su título universitario. Ciertamente nuestro perfil de estudiante es bastante heterogéneo. Tradicionalmente nuestro perfil de estudiantes es una persona que o bien no pudo estudiar en su juventud y en este momento trabaja y a la vez quiere obtener una titulación universitaria, o bien quiere estudiar por puro placer o por puro adquisición de conocimientos una nueva titulación. Pero, como decía, nuestro perfil de estudiantes es cada vez más heterogéneo. Tenemos alumnos desde, digamos, 18 hasta 99 años, como se decía en los juegos antes, porque cada vez más alumnos recién salidos de las pruebas de acceso a la universidad están interesados, alumnos jóvenes de 18, 19, 20 años, también en nuestras titulaciones, porque le permite realizar y organizarse sus estudios a su acomodo, a su libre albedrío en cuanto a la organización del tiempo y la modalidad que quieren hacer. Existen las tutorías presenciales, existen las tutorías mediante web o videoconferencia, existen los foros, tenemos una importante plataforma virtual. Digamos que el abanico de oferta que ofrece la UNED, que pone a disposición la UNED de nuestros estudiantes, va dirigido a todo tipo de estudiantes. El perfil, digamos, tradicional de solo alumnos que son más mayores está cambiando en los últimos años. Digamos que cada vez tenemos más jóvenes. Conservamos alumnos de una edad mediana que compaginan los estudios con el trabajo y tenemos alumnos también de una edad más que estudian por placer, ¿no? Y podemos decir ya que la inauguración del curso, Víctor, será el próximo día 2 de noviembre. Así es. Este año será el 2 de noviembre a las 7 de la tarde y este año la novedad más importante es que el rector de la UNED quiere venir a nuestra inauguración, lo cual para nosotros es un placer, y se ha acomodado la fecha para que él pueda venir y estará aquí con nosotros el día 2 de noviembre, efectivamente, a las 7 de la tarde. Pues muchísimas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros, por habernos contado algunos de los grados a los que pueden acceder todos aquellos que quieran matricularse, que todavía están a tiempo hasta este viernes para formalizar su matrícula online para la UNED en Segovia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y animo a todos a acercarse a la página web de la UNED y ver ahí nuestra oferta y que decidan ellos. Muchísimas gracias. Pues eso es, que decidan todos aquellos que quieran formalizar su matrícula para continuar con sus estudios o comenzar con sus estudios. Nosotros nos vamos un segundo a publicidad y volvemos enseguida. No se vayan.